Saludos amigos fanáticos, ahora sí estamos ready. 8 minutos del segundo parcial. México en la delantera. Sí, señor. México en la delantera. 12 por 3. Vamos a poner los puntitos por ahí. Estábamos confrontando problemas con alguna parte del internet, ¿verdad? Que nos traiciona aquí en PR. Para los que no conozcan, saludos a todos los mexicanos que están conectándose. Muchas bendiciones. Un abrazo para ustedes. Importante compartir la transmisión. Todas esas personas en Salvador están aquí conectándose también. Y toda esa gente de México, que sabemos que están pendientes, ya hemos tenido varias comunicaciones con algunos. Vida Deportes para ustedes, fanáticos. Estamos aquí en el tercer partido de la jornada. Sabor. El equipo de México luce muy bien hasta el momento. Luego vamos a estar mencionando los nombres. Pero le damos la más cordial bienvenida a todos los que están entrando ahora mismo en vivo. ¿Nos puedes decir de qué parte de México están o de qué parte de El Salvador? Por lo menos lo que yo sé que me han comentado es que por México muchas de estas chicas son de Chihuahua. Eso es una parte de México bien bonita, oye, bien concurrida. Así que fanático, comienza a gozar. México acaba de fallar, se va a correr El Salvador. A toda prisa, ponen un freno, buscando que llegue a su compañera. El Salvador con el balón. Lanzamiento de bien lejos de tres, le movieron el aro. Sí, señor. Así que un cordial y caluroso abrazo desde acá de Puerto Rico. Esto es un pueblo que le llaman el pueblo de Manatí. Así que le invitamos a todos esos mexicanos que se den la vuelta por acá. Yo estuve una vez allá en México, en Toluca. Me encantó, me encanta México. Buen movimiento de balón de México. Llevan el balón donde es. Lanzamiento de Aguilera. Corto se queda. Rebote. Por parte de García. García buscando a quien pasar. Buen ataque. Vargas. Contra el mundo entero y recibe la falta personal Vargas. Sabor. Va para dos Vargas. Ahí lo ven, la zurda de oro intenta el ataque y recibe la falta personal. Así que fanático, hay un tiempo pedido aquí. Saludos a todos, muchas bendiciones aquí para ver Meléndez. Vamos a un tiempo pedido y regresamos. Usted no se vaya. Sabor. Regresamos, fanático. 5:55, segundo parcial. Tenemos aquí a Romel Avitia, de Chihuahua, México. Sabor. Qué bueno, mucha gente conectada. Le damos la más cordial bienvenida a todos los mexicanos. Un país hermoso que tienen. Aquí están en total control por el momento ante el equipo de Salvador. Aquí en Puerto Rico, torneo Maxi Basketball, categoría 55 plus. Se está organizando la mesa para trabajar lo que es el roster. Sí, señor.
Bueno, también pueden mencionarnos de qué otras partes son. Aquí lo que continúa el partido. Maxi Basketball. 55 plus. Campeonato. Tenemos por aquí también a Lupita. Lupita que está disfrutando en la plataforma de Facebook. Oye, tú son mexicanos, le invitamos que pase por YouTube. En Vida Deportes TV estamos para que pueda poner el juego en alta definición y en el televisor preferido de su hogar. Oye, nada mejor que ver el juego en un televisor inteligente y disfrutarlo en la sala de tu hogar. Si no, lo puedes ver en el teléfono como están ahora mismo. Así que aquí ven grandes jugadoras de su pueblo, Chihuahua. Chihuahua es grandísimo, creo. No sé ni cuántos millones. Yo creo que Puerto Rico cabe como 8 veces ahí en Chihuahua. Y en el área de tiro libre, la número 17. Su nombre es María Graciela Rojas. Anotó el primero. Su punto número 13 del equipo. El otro se queda cortito. Claudia Avitia le da mucho ánimo al equipo de México. Y entrando ahora a terreno ofensivo el equipo de Salvador, defendiendo en zona. Oh, no, chica. El quinteto de México buscando atacar, nada. Lanzamiento de tres, no puede ser. Buena defensa, rebote por parte de México. Buscando a su armadora deluxe. Haciendo el pase extra. Y ahora Salvador está en una zonita. Una zona bien defendida. Sí, señor. Lanzamiento de dos. ¡Sabor! García. ¡Sabor! Cuando digo sabor, esto es uno de los ánimos que le damos en Puerto Rico. Sabor quiere decir mucho ánimo. Mucho gusto. Así que corte de balón por México. Se va a correr rápidamente empujando el balón al frente. Buen pase a la que va en el trailer, pero falló. Salvador con el rebote. Tenemos a Hortensia Contreras. Ah, de verdad, el más grande. No sabía eso. Chihuahua es el estado más grande de México. Mira para allá. ¿Cuántos millones de personas ahí? ¡Wow! Buen pase picado de Salvador. ¡Ganchito! ¡Sí, señor! Anota el otro mal Salvador, su punto número 5, la ventaja es de 10. Aquí Vida Deportes para ustedes, recuerde darnos un follow, un like. Y recuerda a México entero que Vida Deportes TV vino para quedarse y llevarle a ustedes la mejor incidencia de todos los torneos en Puerto Rico e internacionalmente. Así que disfrutando aquí estas chicas de México la estadía. Hablamos ahorita con el coach y nos mencionó lo agradecido que están de la oportunidad y que este equipo ya ha ganado varios torneos. Ganó el 50 plus, o no, el 55 plus hace tiempito en, no me acuerdo en qué estado él mencionó. Así que equipo campeonil. Tiro que no puede completar el equipo de Salvador. México. Entrando a su terreno ofensivo, marcando la jugada por la armadora. Pase extra al medio, que no puede completar. Corte de balón por El Salvador. La bola al frente, la recibe muy bien. Buen intento, dos contra uno. Gira, no tiene a nadie. Gancho, falla. El equipo de México ahora otra vez a marcar la jugada confeccionada por el coach. Moviendo el balón muy bien, le dan el tiro, buen amague, pase extra, esa sí tira, corta, se queda. El equipo de Salvador no ha podido anotar, ha estado varado en el punto, en tres puntitos, ahorita fue que anotaron. Han tenido problemas en la ofensiva, pero es que la defensa de México ha sido impresionante. Ahí como lo ven, tapón, o chapa, como le dirán ahí en México. Tres contra dos, pase extra, se hace la yompita. Falla. A correr México, uno contra uno. Buen movimiento, Inanau. Va para el tiro, pero
recibe la chapa o el tapón y tiró un tiro ahí desbalanceado. Como dicen en Puerto Rico, un tiro acrobático. Y el equipo de México ha tenido mucha paciencia, ha sido bien estructurado en la ofensiva, como pueden ver, llevando la bola al medio, se alza y recibe la falta personal. Veamos la repetición. Abedelio Rodríguez está gozando. Buen giro, buen ataque, recibió el contacto. Va para dos intentos. El primero es bueno para la número 4, Leticia Aguilera Betancourt. Va para el segundo también atina, Sabor. Y completó la jugada Correa Tiger. Si estás en México, esta gente ya mismo van para allá, para México. Correa Tiger, la mejor goma en el universo entero. Cuando lleguen a México, asegúrate de tener una goma en Correa Tiger. Si no, en Puerto Rico, y estás aquí, que tu carro esté con Gomera Tiger. Al frente el balón para México. Se la pica bonito a su compañera. Por poco se cae, pero se la devuelve en el último segundo. No hubo nada. Rebote ofensivo. Entra y salió. Y en el camino hubo falta personal. Capilar Hair Studio también. Ubicado en la bolera en Carolina. Sí, señor. Muchos auspiciadores siendo presentes en este gran torneo. Tenemos muchas empresarias también del equipo Puerto Rico. De la categoría 35 up, que ahorita vamos a estar pasando los anuncios. ¡Sabor! ¡Canasto para El Salvador! ¡Sí, señor! No podemos ver el número de la jugadora. Creo que es la 6. Vamos a ver si lo tenemos por ahí ahorita. Si es la 6, su nombre es María. México con buen movimiento de balón, buen amague, pase extra. La número 17 se alza, Sabor. María Graciela con otro canastito, Rojas. María Graciela Rojas Trejo. Buen canasto. Le da ventaja a su equipo de 12. En este campeonato femenino 55 plus. Cristina Naomi dice, eso es Leti, limpia. Lupita Cermeño dice, Manuel, hey, conéctate, papá. Ahí va el equipo de Salvador. Paso incómodo que no puede retener el equipo de Salvador. Bota el balón, lo pierde. Aquí estamos pasando a las personas que están conectando, si están comentando. Así que comente. Oye, déjele un saludo a esa jugadora. Si está en México, déjele un saludo para cuando esta jugadora en Puerto Rico vea al en vivo y diga, wow, hasta en México, en mi casa, me están saludando a la distancia. Sabor, disfrute, vamos. Disfrute de la tecnología. Hay una falta personal. Cuando iba a subir al canasto, la mexicana, la número 23, Rosa Guadalupe Eliserio Chávez. Sabor. Va para dos intentos, vamos a ver el primero. No puede ser. Oye, agradecemos al equipo de México que nos dio un roster aquí con las fechas de nacimiento, todo. Segundo entró y salió. No vamos a mencionar la fecha de nacimiento porque no queremos faltar respeto a nadie, ¿verdad? No, no sabemos si quieren que sepan la edad. Pero para mí es un privilegio que sepan que estas chicas todavía juegan a esta edad. Restando 8 segundos, fanáticos, de segundo parcial. Solamente 8 segundos, 5 le quedan a México para tratar de anotar. Corte de balón de Salvador. Intentan falla, rebote, le quedan dos. Le queda uno y se acaba. Finaliza, se desvanece, se pierde. No hay más del segundo parcial. Así que fanáticos, nosotros nos vamos a preparar para la mitad del partido aquí en el pueblo de Manatí. Si eres puertorriqueño y no tienes nada que hacer, te invitamos a que pases por aquí por la cancha de Manatí. Un gran pueblo, y si no has visitado nunca Puerto Rico, te invitamos a que vengas alguna vez en tu vida y la pases de show, la pases bonito aquí en esta isla, mira, que es lo más lindo que tú vas a ver en el mundo entero. Después de México también, que oye, una isla impresionante. Así que fanáticos, nosotros vamos a comerciales de gran interés y regresamos con el auspiciador que hace posible que estemos aquí. Power Solar, Sabor.
Presentamos nuestro más reciente proyecto en el pueblo de Juana Díaz. Realizamos una instalación de un sistema que genera sobre 24.000 watts de potencia solar, contando con 64 paneles solares monocristalinos, perfectos para el clima de Puerto Rico. Microinversores Intel IQ7 Plus y 4 baterías Tesla Powerwall, con la tecnología más avanzada en el mercado, Gateway 2. El sistema fue customizado y diseñado para almacenar 54 kWh. Cámbiate energía renovable con la compañía líder en Puerto Rico, Power Solar. Llama ahora al 787-331-1000, 787-331-1000, Power Solar. Me indigan. Vamos a ver. When the elements are working against you, being confident in your grip on the road is what really matters. Bridgestone Alenza tires, improved acceleration in wet conditions. Nothing beats roughing it out there in the woods with some good buddies. Having some laughs, enjoying the camaraderie, engaging in various outdoor activities. Sure, you're always happy to go home when it's all said and done, but you'll be back. Firestone Forestry, wild ready. Bridgestone tires use traction claw technology to provide traction in all terrains. But let us focus on the design. You just sink your claws into new places. What really matters is they're Bridgestone. Ion. Electrified. Hankook Tire. ¿Necesitas un cambio de gomas y no sabes cuál comprar? Siéntete seguro en la carretera con los expertos de Correa Tire. Al adquirir 4 gomas, puedes suscribirte inmediatamente al servicio de Rolling Pin y disfrutar de certificados de $25, instalación y nitrógeno gratis, descuento en cambio de aceite y filtro y mucho más. Sobre 200 mujeres ya gozan de Rolling Pin. Sé tú una de ellas. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita correatire.com para más información. La goma que estás buscando la encuentras en Correa Tire. Regresamos, fanáticos. Vamos para el tercer parcial. Importante que usted se esté gozando. Mucha gente comentando y disfrutando en este gran torneo de Maxi Basketball. Miguel Liserio desde Tijuana. ¡Ey! Eso sí sé también. Tijuana. Por aquí tengo a Miguel también que nos saluda. Tengo a Tony Hurtado desde Chihuahua. Muchos mexicanos conectados. Un abrazo para ustedes. Yo quedé encantado con su país cuando visité a Toluca hace varios años atrás, un torneo femenino de escolar. Yo estaba enamorado de México hace tiempo, pero cuando lo visité esa área, me encantó la comida, todo. Así que los felicito. Esperamos que usted pueda visitar la isla en algún momento en su vida. Y por el momento disfrute el partido, donde México por el momento tiene la ventaja de 12. Importante, sigan comentando, sigan saludando a sus jugadores, jugadoras favoritas, mencionándolo en las redes sociales para que ya cuando entren al en vivo se gocen y se disfruten. México con el balón, buscando la ofensiva, lanzamiento en Yompa, Sabor, la número 9 Contreras con una Yompa corta hermosa, y el equipo de México ha venido con una misión.
y el dirigente lo dijo, aquí se viene a ganar. Sí se viene a disfrutar, sí se viene a pasarla bien, pero es que la realidad es que tú vienes a ganar aquí, y México ha venido a eso. El equipo de Salvador ha tratado, ¿verdad?, de todas maneras, pero es que la defensa de México ha sido impresionante. Mira, mira cómo defienden y lograron que hubiera un shot clock violation. Eso quiere decir que consumieron el reloj de tiro. Así que, fanáticos, otra posesión muy, muy bien defendida por el equipo de México. Ellos mismos, ella misma marcando la ofensiva, 55 plus. La bola en el poste falla. Rebote ofensivo de ella misma. Buscando. Jumpa. Falla. Otro rebote ofensivo por el cristal. No puede ser. Se continúa el buen movimiento de balón. La bola arriba. Buscando un high-low. Pase extra. De dos. Falla esta ocasión Contreras, que la vez anterior la había metido. A correr ahora El Salvador a toda prisa. No tiene número. Buena defensa. Buscando a quien pasar. Lanzamiento de tres. Falla. El equipo de México ha controlado todos los rebotes. La bola en el medio, en el poste. Se alza. Canasto y vale. Sabor para el equipo de México. Veamos la repetición, fanático. Miren eso, buen pase al medio. Se alza absorbiendo el contacto y va para una tirada libre, número 7, Silvia Lineada, Jordán Medrano. Sabor. Y falla la tirada libre. Ella misma coge rebote y por poco atina. Rebote ofensivo. La luchan y la pierde. La botó. La botó en el último segundo. La jugadora de México, la número 1. Aprovecha la situación para tratar de irse escapada del equipo de Salvador. Buena defensa. La tratan de doblar. Nada. Ataca. No puede el equipo de Salvador. Pase extra. Buen amague. El lateral izquierdo, tiro, se queda corta. Rebote del palo del equipo de México. La pierde en el proceso, balón en el piso. La mantiene el equipo de Salvador. Tiro incómodo, se queda corto y balón fuera de la línea. Tenemos otra persona desde el gran México, Kikín Licerio, desde Chihuahua. Mucha gente de Chihuahua gozando. Mucha gente de Chihuahua disfrutando aquí. Y me indican que Chihuahua es el estado más grande, no sabía eso. Buen pase bajo el aro, se hace canasto, sabor. El canasto es para la número 7, su nombre, Silvia Liniana Jordán Betancourt. El Salvador ahora en la ofensiva, buscando cortina, pero no hay. Hace un handoff, buen close-out de México. Intenta por el baseline. Pase picado bonito y canasto. Sí, señor. La número 8. Buen canasto la número 8 de Salvador. Su punto número 9. Buscando el equipo de México. Lanzamiento de 3, nada. Rebote del Salvador. El canasto de la jugada anterior fue de Mercedes. Lanzamiento de 2, le movieron el aro. 25 por 9, restando 6 minutos. Tercer parcial, vamos a cambiarlo aquí. Tercer parcial, fanático. A terreno ofensivo, el equipo de México buscando extender la ventaja. Debajo del aro la encuentran, pero fuera de la línea. Orlando Vera, ave madre, gracias amigo. Lo van a ver ahorita, mexicanos. Gran amigo. Tenemos a Víctor Carvajal desde México, Chihuahua también. Martín Ávita disfrutando desde Chihuahua. Alejandra Vaca, vamos México desde Chihuahua también. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos esos mexicanos presentes en el envío.
saludo caluroso y calentoso aquí desde Puerto Rico. Así que aquí sí que hace calor, fanático. En México hay un poquito de frío, pero acá, muchacho. Buen ataque de Salvador. Con la izquierda falla. Rebote. El equipo de México se va a toda prisa. No tiene número. Deciden calmarla. Buen movimiento de balón. Debajo del aro otra vez, pero la pierde. Salvador ha sido más consistente en la defensa ahora en esta segunda mitad. Ella misma ahora con mucha calma, paciencia. En el lateral izquierdo, llevando el balón, indicando las instrucciones. Pero la defensa ha sido sofocante, así como ven. Balón en el piso. Balón entre 10, pero solamente hay dos que le dan el pito, así que tiempo pedido. Tenemos a Mario Verduzo. Dice, a darle con todo, Lupita. Somos tu fan número uno desde Chihuahua, México. Fanático, nosotros vamos a los comerciales de gran interés y regresamos. Usted no se vaya. Sabor. ¿Necesitas un cambio de gomas y no sabes cuál comprar? Siéntete seguro en la carretera con los expertos de Correa Tire. Al adquirir 4 gomas, puedes suscribirte inmediatamente al servicio de Rolling Pink y disfrutar de certificados de $25, instalación y nitrógeno gratis, descuento en cambio de aceite y filtro y mucho más. Sobre 200 mujeres ya gozan de Rolling Pink. Sé tú una de ellas. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita correatire.com para más información. La goma que estás buscando la encuentras en Correa Tire. Donuts, un clubhouse dedicado por más de 10 años a llevar felicidad a nuestros adultos mayores. Ofrecemos espacios recreativos, ejercicios, talleres culinarios, actividad física, musical, tecnología, eventos especiales y mucho más. Llámanos al 787-528-7770. 787-528-7770. Regresamos, fanáticos, luego del timeout. Salvador no pudo completar la jugada. Y un codazo ahí, indica el árbitro. Wow. Bien, tenemos un gran amigo, Orlando Vera, desde PR, un amigo de la infancia, de todos los años en nuestro pueblo Dorado. Si alguna vez vienen a Puerto Rico, pregunten por Dorado y Manatí. Que esto es otro nivel. Las playas son, no nivel Cancún, pero estamos ahí, nos defendemos. Sí, señor. Con el balón ahora, El Salvador. Le quedan 10 para tirar. Problema en la ofensiva para El Salvador. Tiene que tirar. No se han dado cuenta. Ataca con fuerza. Tira incómodo. Nada. Y sí, señor. La tocó la mexicana. Tenemos por ahí a Tony Hurtado viendo a las hermanas Aguilera. Ah, mira, y hermano, no sabía. González Liliana dice, vamos, América. Tenemos a Luis Vázquez directamente desde México. México. Balón ahora que lo pierde el equipo de Salvador a toda prisa México. Vamos a ver si completa la guirita. Falta personal en el intento. Veamos la repetición. Las mexicanas tienen de todo. Buena defensa, buena rapidez. Ahí ven el intento. Por la izquierda recibió la falta. Su nombre de la número 7. Vamos a ver si lo tenemos. Sí, señor. La 7 de México. Su nombre es Silvia Liliana Jordán. Se queda corto en el primero. Va para el segundo, se queda corta, rebote. Con un buen box out de parte de las chicas de Salvador, que no encuentran el aro. Ha tenido serios problemas en la ofensiva. Bola bien arriba. Y también hay que mencionar que están jugando chica a chica. Y eso le da canasto, sabor. Sí, señor.
de la número 9 de Salvador. Rodríguez con el canasto. Marcador 25 por 11. Lanzamiento de dos, Sabor. La número 9, Contreras. Márcale dos más a esta chica que tiene un buen range. María Contreras, gracias a Sanders. Edward Sanders. Lanzamiento de dos, falla. El Salvador, rebote por parte de México. Se van a correr. Contreras se le entrega a su compañera, se la devuelven. Buen pase abajo. Se le localiza, pero le movieron el aro. No tuvo control de dónde estaba el aro. Subió bien, pero el aro se le perdió en el camino. Esperanza Licero está por ahí disfrutando desde Chihuahua. Un saludo y esperanza. Mucha esperanza. Así es lo que necesitamos, esperanza. Y más en Puerto Rico, que está un poco difícil la cosa. Pero con las oraciones de ustedes, la cosa va a mejorar. Sabemos. El Salvador. Buen ataque, pero buen tapón. Buen outlet pass para México en un 2 contra 2. Buen Eurostep, pero la bola entró y salió, rebote de ella misma. Y en el intento hay una falta personal de la número 7, Silviana Silva. No, Silvia Liliana. Oye, qué rápida, ¿eh? Silvia Jordan. Gracias, Eduard. Tenemos a Yeya Sánchez, dice, eso es. Estamos aquí con Edward Sanders, directamente de Puerto Rico. De Dorado para el Mundo, ¿verdad, Edward? Sí, señor, primero es bueno. Silviana Jordan. Por lo menos tiene el apellido, ¿verdad, Jordan? Este, Philly. Tiene el apellido de Jordan. Sabor. Anotó los dos, 29 por 11, El Salvador con la ofensiva. Corte de balón. Y México no le baja en defensa. Ellas están decididas a ganar el campeonato, ¿verdad, Eduard? Sí. Lanzamiento de dos. Contreras. ¿Qué clase de girita tiene Contreras? ¡Wow! Lleva como 8 puntos, Philly, en este parcial. Sí, no, chacho. Una jump increíble. Y seteadita siempre con los pies bien puestos. Sabor. Ataca con fuerza. Buena defensa. No hubo comunicación. Al frente. Jordan. Jordan se levanta. Jordan con el canasto. Silvia. Y no le gusta nada al equipo de Salvador lo que está ocurriendo. Se acaba, finaliza, se desvanece el tercer parcial. Fanáticos, nosotros vamos a unos comerciales de gran interés. Regresamos, no se vayan. Regresamos, fanáticos, vamos para el último parcial. El parcial que todo vale.
Por el momento hay una ventaja significativa para el equipo de México. Saludos a todos los que están conectándose, especialmente la gente de México. Hay un mensaje bien largo por ahí, pero no puedo leerlo. Saludos a Elvia, a Lorenzo, disfrutando el partido. Tony Hurtado, que ya está por ahí disfrutando también. México, venga, Mague. Intenta el tiro, pero recibe tapón por detrás. A correr ahora El Salvador. No puede completar el balón al frente. Tremendo dos pasos. Canasto. La número 27, Edward. Vargas con el canasto. Sabor. Oye, se prepara ahorita el equipo de Dorado. Masters. Dorado en la casa. Que no sé a quién se enfrenta. No sé a quién se enfrenta. Si saben por ahí. El equipo de Bayamón. Restando 8:36, fanáticos del último parcial. Estamos en el último. Ataca México. Corrió con el balón. Dio unos pasitos de más. No se puede correr. Eso es así. Así que prepárense a todos esos fanáticos. Dorado versus Bayamón ahorita en el campeonato de 55 plus. Sí, sí señor, 55 plus. Cortando. Buen tiro, pero recibe la falta personal. 7:59. 7:59. Último parcial. Alejandra Vaca Saldierna gozando. Oye, importante, esos fanáticos, conéctese a Vida Deportes TV, suscríbase al canal de YouTube, Vida Deportes TV en YouTube, regálanos un like y una suscripción totalmente gratis, no te cuesta nada y nos ayuda a seguir trabajando con la juventud en el pueblo de Puerto Rico, seguir llevando, ¿verdad?, las mejores imágenes de todos los torneos habidos y por haber, y aquí con un torneo internacional, llevándole mucha alegría a personas fuera de PR. Ella misma con el rebote. Hace un buen amague. Se acomoda. Lanza. Canasto. Sí, señor. Betancourt con el canasto. Grande jugador aquí por México. Me he quedado impresionado con el nivel que han traído acá. Bueno, son las campeonas de esta categoría. 50 plus en adelante. Su último compromiso fue en Cancún y el coach me dijo que lo ganaron. Así que bien interesante. Mala comunicación. Otro robo de balón de parte de México. La bola al frente la recupera. 3-1. Al frente, bonito. Termina con el canasto. Vargas otra vez. Recibiendo buen pase por parte de su compañera. Sí, está cómodo. Hay una ventaja cómoda por parte del equipo de México. Salvador, pues, como mencionó el coach, el baloncesto en El Salvador está en aumento, está en proceso. Así que mucho, ¿verdad? Mucho se espera en el futuro. Buen pase otra vez, pero en esta ocasión no. La recupera El Salvador. Tenemos a Lucía Flores disfrutando. Tony dice que es fanático de Leti. Estos mexicanos, un abrazo para ustedes de Puerto Rico. Recuerde cuando visite la isla, comunicarse con Vía Deportes TV. Buen tiro desviado. México al frente a correr. Tiene el número. Vamos a ver si completan. Buena defensa, Salvador. Tenemos por ahí a Alessandra Soto, dice, saludos de México y la YMCA de Chihuahua, apoyando a nuestras campeonas de Chihuahua. Sabor. Nosotros regresamos, fanáticos, estos comerciales luego. We'll be right back.
cuidadito. Regresamos, fanáticos, ahora sí. Cuatro minutos indica Edward Sanders. Lupita Cermeño está por ahí disfrutando. Gabriela Cuevas también. La chelita de American Maggie. Por el momento, ventaja del equipo de México. Buen pase, lanzamiento. Sabor del canasto número 8. Elsa García. Gracias a Eduard Sández por la ayuda. Y llegó el momento indicado. Sí, señor. 41 por 11. Ventaja de 20 para el equipo de México. Emi Machín. Saludos de Chihuahua a Lupita Licerio y a Connie Brownell. Balón en el piso, luchando como una guerrera. Vamos a darle un close-up. Qué veteranas son. Y lo interesante es que no importa la ventaja, ellas van a tirarse al piso, entendiendo lo importante que es el básquetbol para ellas. No importando la edad. Y muchas de estas chicas quizás jugaron profesional allá en su natal México, no sabemos. Si alguien está por ahí que nos pueda decir, alguna chica que jugó profesional. Tremendo el tapón o chapa, como dicen allá. A correr ahora México. Busca el intento. Se acomoda. Buen pase. La número 8 que estaba sola y falló. El Salvador ahora empujando el balón. Le queda ya 2 minutos de vida. Intenta el ataque. Y no puede completar. 1.54. Veamos la repetición del intento de la jugadora Salvador. Sabor. Y en el tiro libre está la número 4, Ana Herbales. Va para el segundo. Sí, señora, anotó los dos. Esta jugada es gracias a Correa Tire. Ahí ven la goma. Las mejores gomas de Puerto Rico son gracias a Correa Tire, Capilar Hair Studio y lo que hace posible que estemos aquí. Las mejores placas solares, Power Solar. Así que si estás en Puerto Rico y necesitas placas solares, Power Solar. No sé si llega a México, pero aquí por lo menos son las mejores en la industria. Corto se queda. Y si tienes problemas de goma, Correa Tire, las mejores gomas en PR. Y el mundo entero, Estados Unidos también tienen. El único con servicio en la carretera. Correa Tire. México ya es cuestión de trámite, moviendo el balón pacientemente, buscando la mejor opción como hicieron ahora, pero demasiado debajo del canasto. Pisó la línea. Martín Avita, si se puede con todo Chihuahua. Miguel Ángel Buentrozo, Chihuahua, es la cuna del básquetbol en México. A rayo, la cuna del básquetbol. ¡Wow! Y mira que el baloncesto en México es grande. Y si dicen que Chihuahua es la cuna, yo te voy a creer, Miguel. Por lo menos lo están demostrando aquí. Corte de balón. Se va para la guira. Falla. Rebote de Salvador. Retando 42 segundos. La bola al frente. ¡Buen amague! Pero no pudo completar. ¡El gancho! Tampoco. 29 segundos lo indica Edward Sanders. Buscando el intento. Por poco la pierde. Se tira al piso. Balón entre dos. Yo vi tres, pero entre dos. Saludos a Lucía Flores. Diciendo que ya el campeonato es de ella, de México. Y restando 18 segundos, fanáticos, se encamina el equipo de México a ganar el campeonato 55+. Aquí en Puerto Rico, Maxi Basketball 55+. Y tan pronto se acabe el partido, nosotros vamos a tomar la transmisión para hacer unas entrevistas de alto nivel. ¡Campeonato! Sabor para las mexicanas. Aquí en 55+. Muchas bendiciones a todos los que estuvieron conectados. Importante, no se vayan.
Hay un partido ahorita, Dorado versus Bayamón. Partidazo. Muchas bendiciones a todos los fanáticos de México. Importante, Vida Deportes TV en YouTube, Instagram, Facebook. Regálanos una suscripción, dale un like y follow. Nos veremos luego. Muchas bendiciones.